Oye, ¿qué pasó? Oye, pues no sé, ¿qué pasó? No hay nadie, no está Rapé. ¿Y el invitado? Pues yo qué sé, se supone que íbamos a hablar de Caro Quintero. Se han de haber amparado para no venir al programa. Chale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues iniciar el proceso de extradición. ¿Tú crees? Ah, ¿alguien va? ¿Qué están tocando? No creo que nadie quiera Rapé. ¿Quién es? ¡Alejandro Almazán! ¿Y este pendejo quién es? Me lo encontré. Perdón. Por ahí. Preséntame, querido Rapé, el gran Rapé. Me vi muy alito, perdón. Yo lo sé. Oye, ¿qué pero pasó? Está bien. Bienvenido, viejo. Pásale. No, al contrario. Muchas gracias. Alejandro Almazán, periodista ya de bastantes años. Sí, ya. Experto. Aunque te ves tragaños, ¿eh? Sí, ¿eh? 51 años. No, sí, sí eres tragaños. No, eres un tragaños tremendo. Oye, y gran parte de tu trabajo pues ha sido alrededor del tema del narcotráfico. Uh-huh. Exacto. Sí, y ahora acaba de suceder algo, algunos dicen que es algo muy importante, otros le restan importancia. ¿Qué tan importante es la captura de Caro Quintero? ¿Quién es Caro Quintero? ¿Es importante? ¿Ya no es importante? Mira, yo creo que Caro Quintero habría que verlo desde un punto también de contexto. Es decir, él nace en los 50s, donde prácticamente en Sinaloa ya el narco está ahí, ¿no? Es decir, la amapola y la marihuana es parte de la idiosincrasia, ¿no? Sinaloense. Claro, tienes oportunidades para hacer otras cosas, pero bueno, Caro Quintero decide meterse al narcotráfico. Y tiene un gran padrino, que es Don Neto Fonseca Carrillo, ¿no? De hecho, cuando Don Neto es arrestado en Mexicali por allá de los años 50, o sea, Caro Quintero está naciendo, ¿no? O sea, Don Neto ya es de los grandes. Don Neto. Sí, Don Neto es Don Neto, junto con Pedro Avilés, ¿no? O sea, son como los dos grandes capos. Pedro Avilés muere en esta operación Cóndor que hacen autoridades mexicanas, ¿no? O sea, hay una confusión que pareciera que son las autoridades gringas, pero no, son las autoridades mexicanas. De hecho, ahí surge el primer Felipe Calderón, ¿no? Mm. Hay un general que se llama José Hernández, que estuvo... lo anoté aquí, ¿no? Pues como todo buen periodista traigo mi libretita, ¿no? Se llama José Hernández, ¿no? Y él estuvo en el 68 en Tlatelolco. Sí, que le dan un balazo en la nalga. Claro, y lo mandan, luego lo mandan a la Operación Cóndor, Hernández, ¿no? Hernández Toledo, uh-huh. Donde jura y perjura que... en 5 meses va a terminar con la guerra, ¿no? Y sí, en efecto, lo anuncia, ¿no? Oh, acabamos con la guerra y todo, pero pues evidentemente no. Lo único que pasa es que matan a Pedro Avilés, ¿no? Que es así como el gran capo, y desplaza a los narcotraficantes hacia Guadalajara, ¿no? Mm. Y prácticamente en 1978 es donde se funda, no el cártel de Guadalajara, eso se lo pusieron los gringos, el nombre de cártel, ¿no? Pero sí, digamos, la organización de todos ellos, ¿no? Mata Ballesteros, Amado Carrillo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Azul el Esparragosa y Félix Gallardo encabezando toda esta generación. Y bueno, pues ahí es donde, digamos, que Caro Quintero empieza, o todos los narcos en Guadalajara empiezan a corromper a la sociedad tapatía y a... pero en general, ¿no? Del Estado, a la clase política, a la clase militar. Y a seducir. ¿No? Y a seducir, cosa importante. Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese es como en el ambiente en donde Caro Quintero está. Tienen una suerte de inmunidad o de impunidad este cártel, porque ahí están las historias, bueno, libros, ¿no? Lo dicen, en donde cómo... de hecho, un reportero estadounidense lo publica, de apellido Webb, ahorita se me va el nombre, su nombre de pila, pero un reportero de San Diego Union, en donde él publica cómo los cárteles mexicanos, en ese momento, en los 80s, le ayudan a la CIA para transportar armamento a Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Donde Estados Unidos evidentemente quiere presionar, ¿no? A los gobiernos. Y hay un ¿no? vínculo muy fuerte también con la ultraderecha tapatía, con los tecos. Con los tecos. Es una cosa en la que están la DFS, la CIA, el ahora llamado Cártel de Guadalajara y los tecos. Claro, de hecho Álvarez del Castillo, que fue gobernador cuando surge el cártel, después es el procurador general, ¿no? Cuando le estalla todo esto de Kiki Camarena, ¿no? Pero bueno, pues él fue el que finalmente fomentó todo esto, ¿no? Hay versiones, hay historias en el este antro Guadalajara de día, en donde, bueno, yo tuve oportunidad de ver a las hijas de esta señora que era como la...
la socia de Caro Quintero y me platica, no, pues aquí venían todos, ¿no? O sea, aquí estaba desde el ministro de la Defensa, ¿no? Y de Gobernación, que en ese entonces pues era acá Manuel Bartlett, por supuesto, hasta pues Kiki Camarena, ¿no? Es decir, hay una historia también de Kiki Camarena que desmitifica, ¿no?, a este héroe, ¿no? O sea, que no era de todo héroe. Mm. De hecho, hay un pintor muy famoso en Tijuana, de apellido Jaramillo, él fue escolta de Caro Quintero, pasó 40 años en la cárcel, es ahora un gran pintor, ¿no?, ahí en Tijuana. Y él cuenta, él dice, no, pues yo estuve ahí en el interrogatorio, claro, ahí estaba Caro Quintero, yo les dije, oigan, esto está mal, o sea, nos va a traer problemas, dice, y yo agarré y me fui, dice, pero bueno, pues evidentemente ahí estuve, soy culpable y lo paga, ¿no? Y él da una versión de Kiki Camarena completamente distinta, ¿no? No, pues tampoco era el infiltrado, ¿no? Más bien, pues éramos todos cuates, ¿no? Había una sociedad con la DEA y, bueno, pues de pronto pasó algo con la CIA, la DEA y esto pues se desbordó, ¿no? Y terminó, pues bueno, Kiki Camarena asesinado. Hay un dato que es muy fuerte, ¿no? Que es que en el interrogatorio de Kiki Camarena está un agente de la CIA. Uh-huh. Es este muchacho que también estuvo en Bolivia con la aprehensión del Che. Del Che. Uh-huh. Se llamaba Félix Rodríguez. Que interroga al Che. Uh-huh. Exactamente. Y que trata incluso de interceder para que no lo... para que no lo maten, pero llega la orden de parte del presidente de Bolivia de sí matar. Y luego aparece en otro interrogatorio, pero ahora con Kiki Camarena. Sí, claro, sí. Es un cubano de origen, ¿no? Que es reclutado por la CIA después de lo de Bahía de Cochinos y forma parte de esta generación de cubanos ultraderechistas que hacen los trabajos más sucios para la CIA en todo este proceso. Y lo que estaban tratando de ocultar, precisamente hasta donde yo entiendo, era la operación Irán Contras. Así es, así es. De hecho, fíjate que este reportero de apellido Webb, él saca, ¿no?, que tiene que ver en efecto Irán Contras, no solamente Nicaragua, El Salvador, sino esto, y cómo los cárteles mexicanos a cambio también pudieron meter cocaína a Estados Unidos, ¿no? Y entonces los 80s fue así como el boom de la cocaína. Y mira, terrible, porque el reportero lo terminaron desprestigiando, ¿no? Le empezaron a sacar no sé qué tantas cosas, ¿no? De drogadicción, de esquizofrenia, etc. Y el tipo terminó matándose, ¿no? O sea, es decir, la CIA sí logra hacer este tipo de cosas para que pues, las historias no se sepan, ¿no? Bien a bien, ¿no? Pero yo creo que la historia de Camarena, evidentemente, creo que no hay todavía como algo cierto, ¿no? O sea, debe haber muchos autores intelectuales, ¿no? Y muchos autores materiales, ¿no? Porque por las cuestiones que cuentan algunos testigos, bueno, pues todo el mundo le fue a pegar a Kiki Camarena, ¿no? Como si fuera o sea, piñata. Sí, o sea, sí, claro, fue la piñata de estos narcos, ¿no? Y bueno, pues se les pasó la mano y ahí están, ¿no?, las consecuencias, ¿no? Pero el interés del gobierno de Estados Unidos por extraditar a Caro Quintero sí tiene que ver totalmente con... Sí, sí, de hecho, a eso iba. Yo creo que Caro Quintero tiene dos valores, ¿no? El primer valor es para los gringos, que es... Los gringos son el Capitán América y quieren venganza, ¿no? Entonces, estos cuates, pues, si no les das esa venganza, pues, no son el Capitán América, ¿no? Y creo que tiene un valor político para nuestro presidente, porque creo que López Obrador puede apuntalar su narrativa de pues no hay impunidad, pero también es un regalo para los gringos, es como llegar con un pastel a la fiesta, ¿sabes? O sea, creo, eso es lo que a mí me cuentan, de hecho estuve ahí medio reporteando qué pasó, por qué, cómo fue que se amparó Caro Quintero, y lo que me cuentan es que lo arrestan, obvio, no le decomisan nada, luego lo agarran, estaba en una fiesta, por eso es que actúan los perros, porque él escapa, llega este perro, lo agarran, luego lo suben al helicóptero, se le llevan a un cuartel y empiezan a hacer el proceso de extradición, pero pum, los abogados ahí le dicen, no, pero necesitas el certificado médico. Y el certificado médico se va atrasando, lo estiran porque dicen, no, es que también necesito que le hagas un examen de la próstata y necesito que le hagas un examen de la vista y un examen todo, de... claro, examen completo, ¿no? Ni de lo que nos hacemos nosotros anualmente, o sea, le querían hacer un chequeo médico anual a Caro Quintero, pero eso extiende para que la hermana el sábado tempranito pueda meter el amparo y retrasa casi un año la extradición. Así es. De eso se trata. Pero entonces, Caro Quintero es básicamente la importancia de Caro Quintero, entre otras cosas, es que pues, es un capo histórico, es uno de los capos históricos de México. Llegó a ser increíblemente rico. Yo recuerdo que
ofreció pagar la deuda externa de México, cosa que es... Fíjate que hace una declaración. Es una leyenda, porque el que la hace es el abogado. El abogado dice, en su momento, dice, sí, ya estás, ofreció pagar la deuda externa. Y a raíz de eso, este comediante Natera, sí. ¿Te acuerdas? Sí, que imitaba... Grabó un cassette. Ajá. Yo lo compré, ¿no? Pues ya te pito a comprarlo, ¿no? Y contaba, digo, obviamente sacaba muchas de estas cosas de las entrevistas de Caro Quintero que son fenomenales, ¿no? Uh-huh. Es un tipo que se está riendo, ¿no? O sea, está este como a lo artístico que tiene Caro Quintero, o sea, lo muestra. Uh-huh. Y Nateras ahí reproducía. Sí, sí existió esto de la deuda, pero, digamos, nunca lo declaró Caro Quintero. Fue a través de su abogado, pero personajazo, ¿no? Hoy creo que Caro Quintero lo que tenía, o sea, lo que me cuentan es, uno, sale, trata de buscar como refugio con el Mayo Zambada y los Chapitos, no le dan. ¿Sale en qué año? Sale en el 2003, ¿no? Uh-huh. Con este resquicio legal que encuentra, que en donde se dan cuenta que pues lo enjuició el gobierno federal y lo tenía que haber enjuiciado un gobierno local. O sea, ese es el resquicio con el que logra Caro Quintero. Y lo que me dicen es que, bueno, llega, pide como este con el Mayo Zambada, le dicen que no. Y entonces se refugia con los González Peñuelas, que son los reyes de la heroína en esta parte del centro, en el norte de Sinaloa, y junto también con otro personaje que se llama Edelmo Núñez, ¿no? Los narcazos, los reyes de la heroína, que Estados Unidos evidentemente los está persiguiendo, y con ellos medio se asocia. Y ahí anda, lo sacaron Quintero, pero ya es el viejito que lo ven heroico, le ponen evidentemente gente para combatir en Caborca, en Altar y en Piquitito, ¿no? Que son los tres poblados en donde Caro Quintero en Sonora estaba controlando. En el gobierno federal me dicen que era como que sí, que Caro Quintero era como estos generadores de violencia de que ahora están deteniendo en el gobierno federal, y que Caro Quintero era de alguna manera también un generador de violencia, y pues andaban tras él. No existe esta presión de Biden ni nada. Lo que me dicen es que más bien para López Obrador significaba como el pastelito, llevar el pastelito a la fiesta. Un gesto de buena voluntad. Claro, mira. Ni Kamala Harris. Hemos tenido ahí nuestras broncas, pero aquí está el pastelito, ¿no? O sea, para, en señal pues, de buena ti, de voluntad. Buena voluntad para el Capitán América, que quiere venganza. Claro. Nosotros tenemos que tener un pastelito. Una señal de buena voluntad. Una señal de buena voluntad que se llama un corte comercial. Ahorita nos vemos. No se vayan. No era necesario construir el telescopio Webb para explorar el universo profundo, pues basta comprender la tele para entrar a universos paralelos. Universos paralelos. En el universo de México, se han hecho públicos unos audios en los que se escucha al presidente del PRI, Alito Moreno, mentar madres, hacer negocios sucios, lavar millones para campañas electorales y otras cochinadas. Y sin embargo, en el universo paralelo de la televisión mexicana, esos audios no existen. En cambio, montan todo el tiempo en horario triple A, fake news y escándalos atronadores por cuestiones frívolas contra gente inocente. En la iberósfera, el universo de España, se han hecho públicos unos audios que prueban que el poderoso presentador de televisión, Antonio García Ferreras, aliado con el comisario de la policía, José Manuel Villarejo, montaron un delito y una campaña de descrédito para difamar a Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, unos días antes de la elección de 2016. Pues resulta que, en el universo paralelo de la tele española, el indignado por el caso es Ferreras, el locutor que difundió el bulo. Ese señor se dice víctima de una campaña de difamación y, para que nadie ponga en duda su inocencia, no difunde los audios ni le da voz a nadie que pueda cuestionarlo. Algo muy parecido ocurre en los universos de Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, donde los gobiernos progresistas son tratados como los peores criminales y son bombardeados por fake news, mientras que los políticos más odiosos, sanguinarios y corruptos son tratados como héroes en el universo paralelo de los medios locales. Ante todas estas evidencias, los científicos cuánticos del Averno han llegado a la conclusión de que las fake news son la puerta más rápida a otros universos, pues basta comprender la tele o la radio para encontrarnos en un mundo que nada tiene que ver con el nuestro. Ante pruebas tan contundentes, cabe preguntarse, ¿las televisoras son portales hacia otras galaxias?
¿Nuestros aparatos de radio y televisión son naves espaciales teletransportadoras? ¿Los locutores de los noticieros son extraterrestres? ¿Por qué mienten y hacen campañas de odio con tanta impunidad y cinismo? ¿Por qué seguimos viendo a estos alienígenas si sabemos que nos mienten? ¿Tendrán razón Jaime Maussan y Pedro Ferriz? ¿Para qué existe la ciencia si la gente se traga las mentiras? Ya estamos aquí de vuelta en El Chamuco TV y tenemos a periodista, experto en narcotráfico, Alex Almazán, Alejandro Almazán. No, muchas gracias. Oye, mano, nos quedamos picados, sobre todo con este interrogatorio que le hacen, la tortura que le hacen a Kike Camarena. Uh-huh. Y bueno, pues en una entrevista hace unos años, Caro Quintero con Anabel Hernández, decía que no estaba ahí, que no sé qué, que, no tuvo la culpa, pero me acuerdo que repetía mucho, es que si están enojados conmigo, ya perdóname, ya pagué. ¿Qué tanto tiene de culpa Caro Quintero con todo eso? ¿Quiénes más estaban en ese interrogatorio? Mira, yo creo que evidentemente tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, pero todos los narcos que estuvieron ahí, ¿no? O sea, se habla de Mata Ballesteros, se habla de Caro Quintero, ¿no? En algún momento llegó Félix Gallardo. Don Neto estaba Don ahí. Don Neto. Ahí lo agarra. Mira, yo tuve oportunidad, fui chalán de un documental que a mí no me gusta ese documental porque tiene la versión muy gringa, ¿no? De que Kike Camarena es el héroe y de que los mexicanos somos lo peor. Pero bueno, participé en ese documental y tuve la oportunidad de ir a Guadalajara medio a sacar información y conocí a Humberto Álvarez Machain, ¿no? El famoso doctor que, que en la serie de Narcos lo hicieron famoso por estar reviviendo a Kike Camarena, ¿no? Y bueno, él ahora el doctor tiene un puesto de hamburguesas, ¿no? Ahí en una colonia de Guadalajara. Ya está un poco viejo, acaba de demandar a Netflix por difamación. Por difamación. Ya no quiere hablar, ¿no? Pero en su momento, yo lo hablé con él, estuvimos ahí, de hecho me dio un mapa que él tuvo que dibujar en su juicio. Ojo, Álvarez Machain fue secuestrado en México, llevado al Paso y del Paso se lo llevaron a California, ¿no? Entonces, sí. Ahí vino una complicación con Álvarez Machain que tuvo que entrar hasta Salinas para rescatarlo y lo rescataron. Uh-huh. Pero bueno, Álvarez Machain en su juicio hizo un mapa en donde dibuja la casa, en donde a qué hora entra, a qué hora sale, y pone todo, donde está la alberca, donde lo están torturando, y menciona más o menos a los personajes que estuvieron ahí. Yo le decía, usted revivió a Kike Camarena, y me dice, no, dice, porque además con el analgésico que dice la DEA o el medicamento que dice la DEA que se le revive, no, pues lo matas, ¿no? O sea, no le puedes dar eso, dice, entonces es absurdo. Dice, no, él me dijo, mira, yo sí conozco a Caro Quintero, fui el médico de su familia, ¿no? De su esposa, de su papá, etc. Me llamaron cuando pasó esto de Kike Camarena, fui a ver y yo les dije, no, se les va a morir, llévenlo al hospital. Dice, y fue todo, ¿no? Dice, pero pues de ahí se ha creado toda una leyenda, ¿no? Uh-huh. Y se han creado muchas leyendas, ¿no? Claro. O sea, de Caro Quintero se ha creado, por ejemplo, que fue el que inventó La marihuana sin semillas. Sin semillas. Los que somos marihuanos, pues decimos no. O sea, eso no es cierto. O sea, no. O sea, la semilla ya es feminizada. Sí. O sea, ojo. O sea, sí. No. Caro Quintero, a lo mejor lo único que hizo es que dijo, este es macho, hay que matarlo cuando empezó a florecer y tan, ¿no? Entonces, este tipo de leyendas que se han ido, creo que generando en torno a estos personajes, tampoco ayudan, ¿no? Uh-huh. No ayudan a entender bien al personaje, ¿no? Porque yo creo que Caro Quintero es un producto, finalmente, de los gringos y del gobierno mexicano, ¿no? En aquel momento. Entonces, ese es el valor también que tiene Caro Quintero, creo yo, ¿no? En una cuestión histórica, ¿no? Yo creo que tiene un valor muy especial y que tiene que ver con la narrativa que siempre buscan armar. Es decir, cuando la quisieron ética. Armar... Exacto. Cuando quieren, es decir, cuando quieren sostener la narrativa de que la DEA está haciendo un trabajo épico, ahí es donde, cuando convierten a Kike Camarena en el héroe impoluto en el que lo convierten. Claro. Y pues, por supuesto, si tienes un héroe, tienes que tener supervillanos, ¿no? Claro. Y es curioso porque ocultan sus supervillanos. Y uno de sus supervillanos pues, es el cuate este de la CIA. Y la gente de la DEA que también estaba alrededor todo este proceso, ¿no? Pero fíjate, increíble, porque si bien es cierto que Caro Quintero queda, ¿no? Así como el malo de la película también queda como este antihéroe, ¿no? Porque el que los invasores de Nuevo León le avientan un corrido y bueno, este
Puta, el de los grandes corridos, no es Teodoro Bello, sino el otro, el de los Tigres del Norte, que estaba, bueno, ahorita me acuerdo. O sea, es el que hace el disco este de Corridos Prohibidos en 1989, uh-huh, donde sale la DR1. Pero además es muy importante ese disco porque resulta que la Bastida acaba de prohibir los corridos en Sinaloa. Uh-huh. Entonces viene la época de la prohibición, uh-huh, ¿no? Y los Tigres del Norte, que nunca se han querido colgar la medalla, pero ellos son los padres del narcocorrido, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Okay. Llegan e irrumpen con ese álbum, que es un homenaje al cártel de Guadalajara. Uh-huh. O sea, vienen ahí todos los corridos de Caro Quintero, de Mata Ballesteros, ¿no? De Félix Gallardo, de quien quieras, ahí están, ¿no? Uh-huh. Y con eso incluso también la prohibición del narcocorrido se va al traste, ¿no? Al contrario, el narcocorrido crece, sí, muchísimo después de ese disco de los Tigres del Norte. Un día deberían de invitar a un con el que estoy trabajando, que se llama Luis Montoya, es un académico, uh-huh, que estudia en el puro narcocorrido. No, y que y les va a contar la historia, pero... sí, de una vez, márquenle. No, de verdad, es buenísimo. Yo con él estoy trabajando un documental, o sea, okay, él es mi narcopolo, le digo, tú eres mi narcopolo, él es el que me está ahorita aquí guiando en el sentido de sí, qué porque buena, sí, no, claro, ¿no? Entonces, sí, no, pues yo conozco una parte, pero él conoce toda esta cuestión musical y por eso es que he aprendido de cómo este disco, ¿no?, de los Tigres del Norte es fenomenal. Y entonces Caro Quintero va teniendo un nuevo charming, ¿no? Y tiene algo, tiene una aureola. ¿Qué le pasa al Chapo Guzmán, ¿no? Sí, o sea, cuando el Chapo Guzmán se fuga, es esa misma, claro, es ese mismo halo épico que tiene Caro Quintero. Claro, ¿no? Se construye una super narrativa. Claro, lo que importa es la historia que se construye alrededor de eso. Por supuesto que en el caso de Caro Quintero importó muchísimo el romance que tuvo con la hija de un político. Yo recuerdo incluso, uh-huh, que el Tri, bueno, le hizo una canción de Sara, te habla Caro Quintero. Gritaba Caro Quintero, ¿no? Sara, no sabes cuánto te quiero. Y ahora que salga, nos fumaremos un kilo entero. Sí, no, buenísima la canción, claro. No, pero pues esta de los invasores, ¿no? O sea, empieza con lo que siempre ha dicho Caro Quintero. De hecho, cuando lo entrevistan a Abel, dice lo mismo. Yo no maté a Camarena, ¿no? Sí, o sea, y no sale de ahí. Yo no maté a Camarena y así empieza el corrido. Y además es muy probable que no. Claro, o sea, a lo mejor él pues simplemente, claro, a lo mejor pudo haber dado la orden, estuvo ahí viendo, pero bueno, a lo mejor, en efecto, él no fue el que dio, digamos. Pues ya se armó el programa. Les invitamos y tú haces un trovador, Paulino Vargas es el gran compositor, uh-huh, y de hecho él con los Tigres del Norte han hecho unas mancuernas impresionantes, ¿no? El otro es Teodoro Bello, pero Paulino Vargas. Oye, Alejandro, después de la detención de Caro Quintero sucede este muy lamentable accidente con el helicóptero. Uh-huh. ¿Qué evidencias hay? No existen, pues, uh-huh, pero ¿qué se puede decir de lo que me contaron? No, lo que me contaron es que sí se les acabó el combustible. Sí, además suena lógico, porque o sea, cae, que no fue una cuestión. Cae y no, está, no se no, quema, ¿no? No, entonces, no, me dicen, mira, de hecho ya estaban llegando al aeropuerto, o sea, es decir, o sea, si hubiera sido, o sea, algo de ese cártel, uh-huh, no, pues, o sea, los tumban allá. Exacto. Pero como estuvieron mucho tiempo sobrevolando, dice, la verdad, se les cayó, o sea, se acabó el combustible y se fue para abajo. Dice, además, mira, hubieran ido menos personas en ese helicóptero, mm, pero como en uno iba Caro Quintero con eso, mandaron a los demás al otro, por eso iban 14 en el helicóptero, claro, ¿no? Sí, dice, no, pues parecía microbús, dice, pero la verdad, dice, no fue por eso, o sea, no fue por un sobrepeso, fue por una cuestión de lo del combustible. Entonces, bueno, pues también porque tuvieron que sobrevolar y claro, entonces todas estas historias que existen, ¿no? En torno, que se van creando, ¿no? Digo, supongo la oposición, pues le encanta, ¿no? Empezar a exagerar, uh-huh, por ahí, uh-huh, para medio contar algunas cosas. Una pregunta. Sí, claro. Es decir, ya vamos a acabar el programa. El tema, tú también estás tocando el tema de Alito Moreno. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué te parece Alito Moreno? ¿Qué te parece esta acusación de que hay violencia de género al denunciar? Mira, tengo una esposa fantástica que lleva estudiando muchísimo el feminismo, es chilena, entonces trae otra escuela. Ella me ha dado muchos libros sobre masculinidad, o sea, yo me he puesto a leer masculinidad porque la verdad es que ni sabía que existían estos libros. Y gracias a ella hoy me considero, como diría Monsiváis, un misógino feminista. Y desde mi misoginia feminista lo que veo es, bueno, un depredador, ¿no? Es decir, Alito es un depredador. Claro, Laida Sansores creo lo que dijo es, Alito es un depredador, o sea,
ojo, chicas, o sea, hagan algo. Y sin embargo, pues las chicas resultaron que lo están ayudando, ¿no? Están salvando al depredador. Pues ¿no? Es típico de las lógicas del depredador. Claro. ¿No? Es decir, de la reacción de la víctima. Sí, de la reacción de la víctima. No es que lo estén defendiendo de convicción, sino ahí hay un temor. Sí, claro. Sí, mi esposa me dice, mira, no lo puedo creer. O sea, digo, como feminista me dicen, yo estoy en shock porque, pues, apelaría a que las mujeres, ¿no? Que no este tipo de alguna manera las está chantajeando, las chantajea en un momento, pues es el momento para denunciarlo. Y para romper el pacto. Claro, para romper el pacto. Porque de eso se trata. Mira, yo fui denunciado en el Me Too, yo escribí un texto sobre el yo macho, o sea, yo soy un macho, por supuesto, y siempre voy a ser un macho en rehabilitación, ¿no? O sea, eso soy. Y por eso me puse a leer. Y yo creo que hay que romper el pacto con todos. O sea, ¿no? Yo en mi texto que escribo rompí el pacto con todos los que me rodeaban en ese momento. Uh-huh. Y, pues, adiós, ¿no? O sea, chao, porque de esto se trata, ¿no? O sea, hay que ayudarle a las mujeres y es rompiendo el pacto nosotros, ¿no? Si no lo rompemos nosotros, ellas no tendrían por qué estar luchando. La lucha es de nosotros los hombres, desgraciadamente. Sí, hay que cambiar. Pero no lo hacemos. Hay que cambiar el chip. Nos quedamos hablando sobre Alito y estos audios que ha estado presentando la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. En este último que se presentó, bueno, hablamos ya de esta cuestión del depredador sexual, pero también en este último audio que se presentó, ya se habla abiertamente de la relación del poder político corrupto con los medios corporativos corruptos. ¿No? Y cómo han ido de la mano siempre, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Tú que eres periodista y debes de conocer. Yo creo que se cumple lo que ha dicho López Obrador, ¿no? En el sentido de que el tiempo los va a alcanzar y se van a exhibir, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, el tiempo los alcanzó. Sus corruptelas los alcanzaron y se van a tener que morder la cola, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a Ciro, ¿no? Diciendo, no, o sea, negando y diciendo brother y todo, ¿no? Pero pues lo mismo va a decir. Echándole la culpa a Laida. Claro, sí, exacto, y echándole la culpa a Laida y diciendo que no, pero es que es ilegal. Sí, sí es ilegal, pero veamos, vamos a lo importante, ¿no? Porque lo importante es esta corrupción, esta corruptela que hay entre los medios de comunicación y el poder, ¿no? Y cómo estos medios de comunicación pues han creado pues escenografías, ¿no? O sea, que no existen, ¿no? O sea, a mí al como final si eso no fuera ilegal, además. Exacto, ¿no? Es ilegal. Perdón, ese tipo de filtraciones las hemos escuchado en la radio y la televisión desde hace décadas. Ellos también las han usado. Claro, por supuesto, ellos son los que las usan. En el 2006, 2007 más o menos, yo fui ahí, no puedo decir el nombre de este personaje, pero fui a buscarlo, era un vocero de gobierno, y me dijo, oye, Alejandro, fíjate que estamos reclutando a periodistas así como tú que andan metidos en el narco para pasarles información. Están investigando el narco. Bueno, estábamos reporteando el narco y entonces me dicen, oye, pues este grupo. ¿Y quién está más o menos en ese grupo? Me pregunté, no, pues Héctor de Mauleón, y personajes así. Le digo, ¿y quién está dirigiendo este grupo? No, pues García Luna, ¿no? Y dije, no, o sea, no cuentes conmigo, o sea, gracias. No, fue al revés, te dijeron, García Luna, no. Está bien, ¿y quién más está? Héctor de Mauleón. No. Sí, no, claro. ¿Qué te pasa? No, pero al final. Y bueno, y fui viendo conforme pasó el sexenio, pues toda la información que recibieron muchísimos columnistas y periodistas, ¿no? Es decir, así se trabaja, o sea, son sicarios de la información, ¿no? Y uno pues decide ser sicario, no, yo dije, no, yo no quiero ser sicario de García Luna, chao, se van, y o sea, ahí nos vemos, ¿no? Pero bueno, pues a muchos periodistas a eso sí les gusta, o sea, les gusta, ¿no? Les interesa, o sea, a veces siento que el problema del periodista es que le pones un regalito y lo agarra de inmediato, ¿no? O sea, carnada y muerte. Exacto, ¿no? O sea, algunos periodistas. Algunos. ¿No? Y se justifican con que no, es que es información de primera mano. Exacto. ¿No? Eso es el. Aunque fíjate que yo luego he conocido también a colegas míos que conozco y que respeto, que también terminan por un premio de periodismo, porque les publican un libro, porque les hacen una presentación de libro. O sea,
poquitas, con poquitas cosas, ¿no? Se venden unos, pues porque su ego pues también es grande, ¿no? Entonces, si quieren el exitismo, ¿no? Estos colegas, y bueno, pues terminan cayendo pues en estas corruptelas. Y a mí me parece que, repito, hoy les llegó el tiempo, se están comiendo, se están mordiendo la cola, y pues hay que agarrar con palomitas y ver cómo se despedazan. Ya se desmarcaron, bueno, Ciro, López Dóriga, Antonio Navalón. Que estos tres ejemplos, pues sí, son personajes que tienen un historial. Y creo que está cuajando, o sea, y que sí está resultando efecto lo que ha hecho Laida. Es decir, lanza este video pues para que se rompan la madre entre ellos, y es lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, de verdad. O sea, dices, bien, 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 eso es lo que queremos ver, pues, y es lo que estamos viendo. Entonces, creo que en la medida de la que se siga avanzando y se muestren todas sus corruptelas de todos estos personajes, o sea, los periodistas van a ir quedando pues manchados, muy manchados, ¿no? O sea, digo, yo creo que este golpe para Ciro, para Navalón, para Marín, pues sí, para Marín, sí. Es fuerte, ¿no? No, Marín, ¿no? Creo que él no se ha desmarcado. No. ¿Cómo se va a desmarcar Marín? Yo me acuerdo un día que trabajábamos todavía en Ignacio Mariscal y llegamos. Milenio. Bueno, yo llegué en Milenio. Uh-huh. Y de pronto bajó Marín en un Mini Cooper y así. Sí. Me lo presumió y me dijo, me lo acaba de regalar Pepe Murat, ¿no? Y dije, ok. Sí. Y dije, puta, ¿no? ese es el periodismo, ¿no? Ese es el periodismo. Y dije, ok. ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo en Milenio, no? Me pregunté, ¿no? En un momento, bueno, o ¿qué estoy haciendo yo con este tipo haciendo periodismo, ¿no? Pero creo que eso es lo que les está pasando a la mayoría de estos periodistas que estuvieron a un lado del poder, ¿no? Los voceros del poder. Neoliberal. Anterior, ¿no? Neoliberal, por es decir, supuesto. Porque hay lógicas muy de mercancía en toda esta historia. La información era dinero, ¿no? Era algo que vendía, las prebendas eran algo que vendía, claro, el prestigio era algo que vendía y que se compraba también. Y el rollo muy individualista, ¿no? Es decir, solamente ellos importan, o sea, no hay una comunidad. O sea, ahora cuando dicen, ay, sí, hay que unirnos y todos somos no sé quién, no. O sea, no, porque cuando nosotros estuvimos, digo, yo me acuerdo, rapé, pues ahí fue donde hicimos más amistad, pues en las marchas, ¿no? Uh-huh. De los periodistas, uh-huh. Y nada más íbamos 20 cabrones y no más, ¿no? Y dices, ¿y dónde están los demás? Uh-huh. ¿No? Pues, y hoy resulta que todo el mundo ya ahora les interesa, ¿no? Entonces dices, no, pues tampoco, cabrón, ¿no? O sea, así no funciona esto, y ellos, pues evidentemente se están exhibiendo, ¿no? Se están exhibiendo como son, ¿no? Y pues solamente hay que verlos, ¿no? De verdad, yo como lo repito, con palomitas, los estoy gozando, estoy diciendo, puta, se están desquebrajando, ¿no? ¿Qué futuro le ves a Alito? Pues, mira, Alito está ahora moviéndose con otros de ahí del sector priista, ¿no? Ya les dio cabida y todo. Y yo creo que entre más les da cabida, pues bueno, los tiene ahí. Y ve tú a saber si no les tiene información, ¿no? O sea, es decir, también creo que en ese ahí juegan muy mal. Porque también algo que nos exhibe Laida es cómo actúa el PRI y otros partidos seguramente, ¿no? Es decir, actúan a través de estos chantajes, ¿no? Hacia mujeres, extorsión, ¿no? O sea, son depredadores, cabrón, ¿no? Claro. O sea, es toda una maquinaria de depredadores, ¿no? Que funciona para pues, puestos políticos, ¿no? Y eso, pues, es terrible, ¿no? O sea, oye, sí, y la lógica de totalmente misógina de Alito, de que a las reporteras las exhibía y que es una puta y tal. Uh-huh. Y a un reportero, en lugar de exhibirlo a él, no, planeaba una trampa a través de la esposa. No, claro, no. Esa es la lógica. Y en el audio que dice, no, y eso que yo no he querido ser un hijo de la chingada. Y pues cuando quiera ser, Dios, cabrón, ¿no? No, pues a quién sabe quién va a matar, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy interesante. Yo sí estoy convencido de que todo este sistema de información que se hizo en la era neoliberal está en una crisis profunda. Ahora, ojo, estos sistemas... Este sistema tiende a prevalecer. Generalmente los aparatos ideológicos de un régimen le sobreviven al régimen. Uh-huh. Esto lo vimos en la colonia. Uh-huh. Se acabó la colonia, pero la iglesia siguió pesando en México durante muchos años. Y una de las tareas de este aparato ideológico es, entre otras cosas, reproducir al régimen en el que están sustentados. Entonces, todo este aparato de medios, todo este sistema de medios... está vivo, está intacto, incluso en la televisión pública, ¿no? Y tiende a reproducirse. Lo que es increíble es que
se le puede cuestionar por primera vez en décadas. Se le puede, y era un poder absolutamente incuestionable. Yo recuerdo que en su momento, Víctor Trujillo tenía un espacio muy importante y todo el mundo le rendía pleitesía y lo veía como uno de los pocos espacios en los que podían decir algunas cosas, ¿no? Ciertas cosas. Pero yo sí creo que esto lo que está haciendo, es decir, todas, no solamente lo de Laida Sansores, sino todas las cosas que han salido, lo que han salido en la mañanera, las listas de los periodistas, de los dineros que recibían los periodistas, todo esto, por supuesto, está contribuyendo a resquebrajar a todo este andamiaje del viejo régimen. Sí, sí, no, yo creo que, digo, la verdad, esta, en la narrativa en la que ha estado el presidente, termina de una u otra manera, ¿no? O sea, ya rebotando y en la realidad, y en donde pues empiezas a ver a estos personajes que dices, sí, claro, pues son estos que se han estado ahí exhibiendo, ¿no? Pero siento que también hay una complicidad en el periodismo, ¿sabes? O sea, porque, mira, en el caso de Azucena Oresti, ¿no? Después de lo de Devani, que fue terrible, ¿no? Bueno, pues tú estabas en su programa, sí, claro. Sí, ¿no? Pero perdóname, pero yo sí le dije. No, sí, no, yo perdón, no, sé, no, es decir, no, yo claro. En el programa le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Claro. Con todo respeto. No, y fue, se lo tengo que seguir preguntando. Sí. Pues sí. No, y creo que muy valiosa tu actitud, ¿no? Pero no la han tenido los demás, o sea... incluso mujeres, ¿no? Que están a su alrededor, nada, ¿no? Entonces donde dices, uy, o sea, allí está la complicidad de los periodistas, ¿no? En donde creo que no deberíamos de ser así, pero como, repito, como queremos ser famosos, queremos exitismo, queremos que alguien nos reconozca, pues son capaces de hacer pactos con el diablo, no les importa, ¿no? Y eso, pues no, digo, al final... Algo que a mí me enseñó, o que me enseñó la universidad, es que nosotros éramos trabajadores sociales, güey, ¿no? Y que tenemos que ser como el puente de la sociedad. De la UNAM, o sea, de la UNAM, que ser, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Y si llegamos a. O sea, sí, aspiramos a vivir un poco como en la justa medianía, pero no estamos en esta idea de. Pues del dinero, la ambición del dinero, ¿no? Sí, del yate, ¿no? Sí, en Acapulco, sí, ¿no? O de las casas en Huixquilucan. O en Miami. Sí, en Miami. No, yo sigo rentando mi departamento. De jugar golf todos llevo 15 días. Años sí, rentando sí, mi sí. departamento. A veces no tengo para las croquetas de mi perro, pues no importa, o sea, pero digo, no, o sea, porque al final, pues lo que importa, o sea, con lo que te quedas nada más es con tu nombre, ¿no? Entonces, aquellos periodistas que no valoran su nombre, pues están ahí, ¿no? O sea. Tu nombre y tu credibilidad, ¿no? ¿Perdón? Con tu nombre y tu credibilidad. Y tu prestigio. Que es cierto lo que dice el fiscal, por primera vez está, y además desde el poder presidencial, o sea, por primera vez el presidente de la República no está en connivencia con los grandes medios corporativos. No solo no está en connivencia, está abiertamente en contra y denunciando toda esta corrupción. Por primera vez en mucho tiempo no está en manos de... los grandes medios corporativos y los locutores, estos informadores, no tienen el peso que llegaron a tener. Y por primera vez está cuestionando públicamente ese desprestigio y esa falta de corrupción. ¿Sí? Creo que López Obrador democratizó la información, ¿sabes? O sea, le quitó el halo poderoso a los periodistas y hoy lo que creo que siempre aspirábamos nosotros es que entablar una buena relación con el lector, porque al final pues el lector es tu público es con el que y tener un intercambio y que ellos te digan no estás mal, estás cagándonos por ahí, entonces tú tratar también de corregir, ¿no? Tú creo que eso algunos lo hacen, pero pues los demás pues nada. Esto que acabas de contar hace un ratito de que llegaste con un jefe de prensa y te dijo, "Mira, hay ciertos periodistas, ¿cómo se llama ese periodista, por cierto? ¿Por qué? ¿Cómo dijiste? Héctor de Mauleón." Héctor de Mauleón. Sí, bueno, que decía, bueno, esto te revela cómo se hacían las cosas. En realidad no los periodistas no hacían periodismo de investigación, simplemente replicaban filtraciones que venían desde el poder, ¿no? Sí. Entonces, al hacer esto le servían a este sector del poder. Sí. ¿No? Sí, mira, a mí llegó a pasarme, es decir, o sea, llegas con políticos y te dicen, ah, mira este documento. Y tú lo ves y dices, oye, no, si es un notón, pero también tienes que pensar, a ver, ¿por qué me lo está dando? O sea, no, pero entonces le voy a ir a preguntar al fulanito porque pues no la voy a soltar nomás porque sí. Pero la mayoría no lo hace. Sí. Te dan el documento, llegas a la redacción y como además tienes que cumplir con una cuota, pues la subes y adiós, ¿no? Entonces... creo que nos hace falta también pues mucho profesionalismo, mucha ética, ¿no? O sea, mucha moral, ¿no? Es decir, básicamente lo de Azucena Oresti es un problema de ética, ¿no? Es eso, o sea, que dices, güey, no tuviste el mayor cuidado
en este caso de Devani. Además, bueno, pues tú eres mujer, o sea, se esperaría tener feminista. Más ese cuidado, porque además dices que eres feminista, entonces, uh-huh. bueno, pues ¿dónde está el feminismo, no? O sea, pues yo no lo vi, o sea, mi esposa sigue sin verlo, ¿no? De hecho, Ingrid siempre se la pasa ahí escribiendo, ¿no? De es esta espectacularidad del feminicidio. Ser feminista, ¿no? Simplemente actuar con ética. Sí, con ética. Exacto, con ética, sí. O sea, transparentar tus fuentes, decir, mira, me llegó de acá y hacer el cálculo de qué tan ético es sí publicar esto, qué tan ético es no hacer cierta acusación. Claro. Es obvio que nos equivocamos, ¿no? Somos seres humanos. Por supuesto, todos. Pero ahí... Y hay que reconocerlo. El problema aquí de Azucena es que ni lo reconoce, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que no tiene esta puta, no sé cómo llamarle, transparencia para decirle, oigan, me equivoqué, borrón y cuenta nueva. No, ni siquiera eso, ¿no? O sea, se aferra más bien a su versión, ¿no? Cree que lo hizo bien y dices, no, o sea, oye, pues busca a tus amigas realmente feministas para que te digan y te orienten que no lo hiciste bien, ¿no? Que no es por ahí. Entonces también, bueno, eso pasa, ¿no? En los medios, no solamente pues, con mujeres, digo, los hombres pues evidentemente explotan, ¿no? Con este caso de Devani, este youtuber, el Mafian TV, terrible, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Otro tipo que solamente lucró con la muerte, ¿no? Entonces, pues ante youtubers y luego este tipo de periodistas, puta, pues la gente que le queda, ¿no? O sea, sí está un poco desamparada en ese sentido y creo que pues no sé si es nuestra obligación, pero sí tratar de que en nuestro trabajo pues, la gente esté un poco más informada y que a través de esa información pues, de ellos lleguen a tener un criterio, ¿no? A favor, en contra, qué sé yo, pero bueno, pues darles información verídica, veraz, ¿no? Que se pueda comprobar, ¿no? Yo en este libro que estoy escribiendo sobre jefas y jefes de la Ciudad de México, cada línea que estoy escribiendo trato que lleve una fuente. Una fuente, o sea, para que no me digan al rato, oye, ¿no? ¿Y de dónde sacaste esto? Ahí está la fuente, ahí están los pies de página, o sea, búscalos, ¿no? Porque, pues para darle las herramientas a la gente, ¿no? Y que ellos puedan decidir. Te puedes equivocar, y todos nosotros, pero tenemos la obligación de hacer una búsqueda seria de la verdad. Y yo siento que ahí es donde está el tema de fondo del periodismo. El periodismo tendría que ser una búsqueda incesante de la verdad. Así es. ¿No? Y el que y aquí lo que ocurre en el periodismo comercial es que de repente el periodismo se convirtió, empezó siendo un acto de disidencia, de repente se convirtió en una industria y se consolidó como un poder. Pues y entonces, lo que dice Kapuscinski me parece clave, en cuanto se dieron cuenta de que la verdad era negocio, de que la información era negocio, sí, no, la verdad, ojalá se dieran cuenta, la verdad dejó de ser importante. Y la ética periodística tiene que estar ligada a la verdad. Sí, ¿no? Si no, ¿para qué? Alex, tienes casi 30 años haciendo periodismo, ¿no? Sí. Dices que uno de tus primeros casos más importantes fue el del asesinato del cardenal Ocampo y todo esto. Sí, con eso empecé. Con toda esta información que tienes, a mí me pareció espectacular que un periodista como tú se echara la faena, la responsabilidad, de ser guionista de una serie muy famosa de Netflix que se llamó El Chapo. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que... No, yo a veces creo que la vida ha sido muy, muy, muy buena conmigo, de verdad. O sea, las oportunidades me han llegado. Un día me hablaron, me dijeron, oye, pues tú escribiste una novela ahí sobre el más buscado, El Chapo, bla, 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 y pues queremos entrarle. O sea, que si vienes... Y dije, sí, pues está bien. Yo era solamente como el que los iba a guiar, pero al final pues me di cuenta. ¿No? Claro, como el asesor, pero al final me di cuenta que no. O sea, yo les contaba hace rato tras bambalinas que pues ni siquiera sabían qué onda con Sinaloa, ¿no? Entonces yo les dije, no, pues ustedes tienen que ir a Sinaloa porque en cuanto bajan del avión, no, pues se van a entender por qué matan a las personas ahí, por qué se matan, ¿no? Pues, o sea, 50 grados centígrados, pues, o sea, no cualquiera, ¿no? Entonces... calienta. Sí, claro. Entonces, eso se calienta. No, y empecé como... ¿Qué como era? Que hay dos estaciones. Dos estaciones, sí, la del tren y verano, ¿no? Nada más. Y la del tren está cancelada. Sí, sí, ahí pasaba por el Puente Negro ya, ¿no? Pero... El caso es que sí, fue muy padre. Tuve una jefa muy que escuchó, ¿no? Que siempre sí dijo, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Silvana Aguirre, una peruana, dijo, sí, hagámoslo. De hecho, cuando yo les fui contando que esto no era una serie de bandos, de buenos y malos o de rancheritos que bajaban. No, le dije, no, esto es un thriller político. Sí, no era un western. Claro, porque el narcotráfico tiene que ver con la política mexicana y si no, no la vamos a entender. Y norteamericana, perdón. Sí, claro, por supuesto. Porque dicen que es política mexicana. Porque los gringos siempre parece que están como lejanos. No, pues los gringos pues son los que prácticamente
están ocasionando todo esto con nosotros, ¿no? O sea, su guerra contra las drogas, su política, sus certificaciones, sus planes Mérida y Colombia, todas esas cosas, ¿no? ¿No? Pues desde Nixon, el 71, ¿no? Cuando el cómo financian sus políticas ustedes a partir del narcotráfico, así porque es, eso ¿no? está clarísimo. Entonces, sí, o sea, nosotros siempre hemos puesto los muertos y ellos las narices y los pulmones, ¿no? Pero sí, sí creo que, por ejemplo, en ese sentido de la... Se me fue ahorita. Perdón. Te tenía una idea. No te preocupes. Pero lo que quería decirte era... ¿De qué hablamos? Sobre la serie. Sí. Ah, guionismo. Le dije un thriller. Un thriller. Esto tiene que ser más político. Una cuestión política. Me dijeron, sí, adelante. Me escucharon, o sea... Prácticamente como si hubiera una línea editorial en la... O sea, si hay una línea editorial en la serie, pues yo la puse, claro, evidentemente, ¿no? Yo le dije, no, esta es la línea editorial. De hecho, yo les decía, tiene que haber dos elementos también importantes, ¿no? Además del político. Tiene que haber un periodista, o sea, tengo una periodista, ¿no? Pues porque pues también nos matan, ¿no? Etcétera. Y tienen que estar las víctimas, porque sin las víctimas no existen. Lo de las víctimas me lo dijeron así como, ay, Alejandro, no, es que esto es entretenimiento, o sea, agarra la onda. Y yo le dije, pues sí, pero también tenemos que hacer conciencia. Pues sí. Al final dijeron, ¿sabes qué? Hablaron con Turati, o sea, yo les puse una reunión con Marcela Turati. Marcela terminó convenciéndolos, la verdad. Y ellos me dijeron, no, sí, hagamos el capítulo de las víctimas. Y se hizo ese capítulo de las víctimas. De los otros. De los otros, que es el único que tiene título y, de la segunda temporada y el que más a mí me gusta, ¿no? A mí también. Porque al final tú dices, es esto, o sea, esta es la problemática, ¿no? Y aquí se refleja toda la corrupción policial en ese momento, militar, ¿no? O sea, toda la corrupción, ¿no? Genaro García Luna, Felipe Calderón, etc., ¿no? De hecho, yo buscaba cosas, ¿no?, de Felipe Calderón para la serie y pudimos reproducir una en donde le hacen una entrevista en la BBC después de haber ido a visitar a Bush cuando recién gana. Y entonces Calderón le dice a la entrevistadora, le dice, no, pues Bush me le dije que quiero armar una guerra. Y le dije, oiga... Conoce a Jack Bauer, ¿no? Sí. Quiero todos esos juguetitos. Sí, I want the toys, ¿no? Entonces dije, esto tiene que estar, porque es parte de la historia mexicana en donde cómo este tipo, frívolo, psicópata, ¿no? O sea, está... Sociópata, quiere tener unos toys, cabrón. O sea, él lo ve como juguetes, como un ¿no? juego. Entonces, ahí ese tipo siento se subió, hizo la mímica en un avión y bombardeando. Sí. Yo no sé si es exactamente un sociópata, yo creo que hay rasgos de eso, pero es sobre todo un perverso infantil. Sí. Porque esto que todos los juguetes está jugando a la guerra. Sí, ¿no? Y esta cosa que nos cuentan de que jugaban gocha en los pinos es eso. Es alguien que juega a la guerra, que juega con la vida de los demás. Sí. Es un perverso infantil, es un infantil que no mide las consecuencias de sus actos. Es muy peligroso el personaje. Es decir, es peligroso. Sí, ya lo vimos. Es peligroso. Lo sabemos. Pero es particularmente peligroso tenerlo en cargos de poder. Sí, cómo no. Ese es el drama de nuestro país, ¿no? Pero bueno, al final, mira, fue muy bueno que en la serie pudimos meter a Felipe Calderón. Sí. Que hicimos a Don Sol, o sea, este actor, Humberto Busto. Que al principio, ahí, sí. O sea, todo me dijeron, mundo te preguntó, vamos a hacer un personaje. ¿Quién era, no? ¿Quién era? Y yo les dije, bueno, pues hay que hacer una alegoría, o sea, claro, del Estado mexicano. Un conglomerado. Claro, él es la alegoría del Estado mexicano, ¿no? La corrupción, ¿no? O sea, todo lo sucio. La hipocresía. Exacto. Todo lo sucio lo tiene, la doble moral, la doble lo tiene moral. Él, ¿no? Y bueno, pues Humberto, la verdad es que se lució con ese personaje de Don Sol, ¿no? Entonces, yo al final quedé satisfecho, es decir, me parece que no es la típica narcoserie, ¿no? No hay tetas, no hay dinero, no hay güeyes metiéndose droga, o sea, no, hay una crítica más bien política, ¿no? Y tratar de desentrañar lo que pasó, claro, hay entretenimiento porque es una serie de televisión, ¿no? Y eso era como algo que yo no entendía al principio. Pero cuidaste mucho la verdad, pues, el trabajo periodístico. Sí, está muy bien hecho. Y a mí me impresionó muchísimo ese episodio de Los Otros. Ah, sí. Es el capítulo 8 de la temporada 2. De la segunda temporada. Esa se la recomiendo mucho, porque también recreas la parte en que una de las mamás buscadoras le reclama directamente a Felipe Calderón. Claro, pues acuérdate de la señora en Ciudad Juárez, ¿no? Sí, sí.
que le reclamó por lo de Vías de Salvaca. Exacto. ¿No? Entonces, sí, o sea, todos esos momentos yo intentamos, digo, no solamente yo, o sea, por supuesto que yo los ponía sobre la mesa y había quien los palomeaba, ¿no? Y decían, sí, por supuesto, esto va, nos sirve para la trama, ¿no? Digo, al final nuestro personaje, pues, era el Chapo, ¿no? De, incluso yo les decía... Cuando me dijeron, no, oye, vamos a hacer la serie del Chapo. Y yo, no, el Mayo Zambada, ¿cómo el Chapo? No, pero es que el Chapo, ¿qué no es el rey? Y yo, no. Luego, mira, la narrativa ha sido el Chapo, pero la verdad es que pues, el Mayo Zambada. ¿No? Dijo, no, ya a Netflix ya le vendimos del Chapo y es el Chapo. O sea, no va a ser el Mayo. Dice, pero el Mayo puede empezar a tener pues un papel importante. Claro. Entonces, tratamos de que el Mayo siempre estuviera como... dando las instrucciones, exacto, ¿no? Porque pues al final es él, claro, es él, ¿no? Yo he platicado con narcos que me han dicho, mira, el mayor distribuidor, o sea, y al quien le compramos todo, las drogas, todos los cárteles, es al Mayo Zambada, ¿no? O sea, él es el clave, ¿no? Incluso una vez platiqué con un Z que terminó amenazándome y me fui de México, pero ese Z juraba y perjuraba que la guerra contra el narco había empezado justamente porque a los Zetas se les ocurrió, güey, vamos a matar al Mayo, güey. Pues para que nos quedemos con el negocio. Pues si él es el que tiene todo el negocio, vamos sobre el Mayo. Uf. Pero pues no contaban con la astucia de Genaro García Luna y compañía, porque pues al final esta guerra fue una guerra por el narco, ¿no? Con el cártel de Sinaloa aliado al gobierno federal, ¿no? Contra todos los demás cárteles, ¿no? Que empezó cuando el Chapo Guzmán se fuga y el trato es empezar a entregar a los rivales, ¿no? Primero mata a Ramón, porque bueno, necesita matar a Ramón Arellano, por una, pues, así como los gringos también quiere venganza, pero luego entrega a Benjamín Arellano Félix, luego a Osiel Cárdenas, ¿no? Y es cuando el cártel de Sinaloa, puff, claro, ¿no? Llega ahora sí con toda y seguimos viviendo las consecuencias de todo esto y de las locuras de este personaje. Sí. ¿Qué va a pasar? Sí, de hecho, mira, cuando la gente dice... ¿Se puede arreglar todo esto? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, desgraciadamente ahorita pues seguimos, ¿no? Teniendo las consecuencias tanto de Calderón como de Peña Nieto, ¿no? O sea, de los una inercia dos. Que no, claro, se puede es una parar inercia así, en donde pues no puedes pararla de un día para otro. Es una inercia, ¿no? Y es un negociazo. Claro. Es decir, ¿cómo le haces para parar, es decir, para detener mucha de esta violencia? Tendrías que empezar a erradicar un negocio que le resulta muy jugoso a un sector muy importante. Claro, gente, ¿no? Y sobre todo pues a los gringos, ¿no? O sea, sí, pues, claro, los gringos necesitan droga y entonces, bueno, pues México es el que la... No, nada más la droga. Claro. Yo recuerdo que cuando se dio la crisis del 2008, la única fuente de dinero fresco que tuvieron los grandes bancos del planeta... fue el dinero que venía del narcotráfico. Y esto viene de un informe de la ONU. Ah, mira. Okay. Es un informe de la ONU, que es el que salvó a muchos bancos de la bancarrota total, lo que evitó que la crisis fuera más profunda, fue justamente el dinero sucio que venía del narcotráfico. Sí, es una parte muy importante de la economía. Sí. O sea, sí. ¿Cómo se cura esto? Mira, yo al final digo, si en México no existiera el narcotráfico, Centroamérica empezaría en Tijuana, ¿no? O sea, sí, es cierto, sí. O sea, es decir, nosotros somos un país donde los hoteles, ciudades completas han sido construidas con narcodólares, o sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero yo, o sea, sí creo en los abrazos no balazos, sí creo en la política de abrazos no balazos. Es difícil, obvio, lo creo desde mi privilegio. Yo vivo en la Ciudad de México, en la Roma, y no pasa nada. Pero pues para la gente de Aquililla o de otro pueblo, no sé, San Fernando, o sea, pues, debe ser difícil para ellos. A lo mejor ellos sí quieren que entre el ejército, ¿no? Y ahí, bueno, pues es respetable. Pero desgraciadamente la mayoría de las críticas vienen de la oposición, ¿no? Que también desde un lugar de privilegio, desde la Condesa o desde las Lomas, pues están gritando que quieren guerra, ¿no? Y entonces dices, puta, pues además de machos fachos, cabrón. ¿No? Sí, exacto. Y son los que provocaron en buena medida. Claro, además, por supuesto. Pero además, lo que yo sí creo es que tú no puedes combatir la guerra del narcotráfico y la violencia del narcotráfico si no abordas el problema como una cosa integral, que tienes que atender las causas. Básicamente, el origen de una parte muy importante de la violencia en México y en América Latina tiene que ver con la desigualdad y tiene que ver, sin lugar a dudas, con la miseria, con la pobreza, ¿no?
Entonces, si no atiendes eso, eso no se resuelve nunca. Y el modelo económico, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un libro fantástico, ¿no? Ojalá lo puedan leer quienes nos escuchan, de Zayac Valencia, la gran filósofa mexicana, ¿no? ¿Cómo no? Capitalismo Gore, ¿no? Capitalismo Gore. Entonces, donde te cuenta pues el lado del negocio, pues, es decir, tenemos un capitalismo legal, que es el que vivimos constantemente, pero está el capitalismo Gore, que es el del narco, ¿no? Y cómo el modelo económico pues lleva esto, porque al final los sicarios terminan siendo emprendedores, ¿no? O sea, son llamados emprendedores ahí mismo, ¿no? Como existe en este lado legal, ellos también son emprendedores, pero del otro lado, y ahí el modelo es donde se quiebra, ¿no? La masculinidad es, ¿no? Pues porque obviamente también tiene mucho que ver, ¿no? Esto de, bueno, pues yo también quiero ser poderoso, yo también quiero algo, las masculinidades tienen mucho que ver, ¿no? O sea, se cruzan muchos fenómenos sociales. Pero lo que ella plantea es terrible, es cómo las violaciones, los desollamientos, las mutilaciones, los asesinatos forman parte del proceso de acumulación originaria en estas zonas. Ese es el dato más fuerte. Claro, no, eso pues, es parte del negocio. Pues ve el extractivismo que hay, ¿no? O sea, sí, todas estas zonas que han tenido, o sea, pueblos que se han desplazado, pero pues que los prácticamente el modelo neoliberal es el que los desplazó y obvio, ayudados por el narco. Claro. ¿No? Pero pues ahí tiene que ver este modelo y es el donde uno tiene que revisar. Claro, López Obrador nos ha dicho, ya se acabó el neoliberalismo. No se ha acabado, aquí sigo teniendo mi iPhone y es muy difícil que paremos el neoliberalismo. Pero sí se pueden crear unas políticas y creo que lo que está haciendo, poniendo ciertos diques, ¿no? A ese avallamiento neoliberal para pues estar un poco más tranquilos. Es, ¿no? Esa frase sentido. Yo creo que hay que entenderla en su justa dimensión. Cuando él dice se acabó el neoliberalismo, lo que está diciendo, este gobierno ya no va a impulsar políticas neoliberales. No es que está decretando la muerte, no es que le esté expidiendo el acta de defunción a un modelo que es global. Lo que está diciendo es... como lo de abrazos, no balazos. Pues sí. No es ir a abrazar a los narcos. Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Pues sí, es que es eso. Es decir, sin lugar a dudas, sí se necesita un enfoque pues integral y humanista para poder enfrentarte. Y fíjate, lo que yo sí creo es que sí está dando resultados. Porque las estadísticas que han estado saliendo son muy impresionantes. En tiempos de Felipe Calderón, según datos oficiales, ¿sí? La violencia crece creo que 198%. En tiempos de Peña crece 50%. Y aquí está bajando 10%. Perdón, si hay una diferencia. Ya no hay un aumento. O sea, yo sí creo que hubo, o sea, que sí se detuvo, ¿no? En un momento. O sea, con este gobierno lo ha logrado como detener. Digo, no estamos todavía, o sea, no estamos en esas historias que escuchábamos, ¿se acuerdan? En el 2006 todavía, ¿no? De que puta, 120 muertos en el día o 150. Hoy me dice la gente de seguridad pública, dice, mira, hoy tenemos días que no bajamos de 60 muertos. O sea, nuestro rollo es 60 muertos, de ahí no bajamos. O sea, obvio, tenemos que ir bajando, pero pues ya no tenemos los 120, ¿no? O ya no tenemos los 80, ¿no? Con los que empezamos. O sea, hoy estamos en 60, pues claro que queremos seguir bajando, pero pues tampoco se puede, ¿no? Es decir, también hay una descomposición social, ¿no? Sí está bajando. Es decir, yo sí creo que la estrategia, a grandes rasgos, sí está dando resultados. Es decir, aquí en la Ciudad de México bajó dramáticamente. De hecho, lo sorprendente es que esté dando resultados a tan poco tiempo. Pues sí, realmente es poco tiempo. Pues sí, para un fenómeno tan complejo, tan brutal, tan grave, pues sí es importante. Y que se dejó durante 12 años. Sí, claro, se dejó crecer, es una cosa impresionante. Sí, o sea, yo no creo en verdad en que si los militares estuvieran afuera se acabaría. O sea, no, al contrario, o sea, no, pues lo avivas más, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, al final se avivó más, ¿no? Todo. Entonces, no, yo creo en la Pax Narca. Yo soy de los que creo en la Pax Narca, es decir, que regresemos a los años 80, 70, en donde podíamos convivir con los narcos y se acabó. Porque no se va a acabar el narco, o sea, nunca. O sea, eso no es imposible, ¿no? O sea, se va a seguir viendo la marihuana, la cocaína, etc. Entonces, tienes que pensar más bien en una suerte de Pax Narca, ¿no? En donde dices, bueno, pues así es donde me dice control. O sea, el cártel de Guadalajara lo que tenía era eso, o sea, el control, ¿no? Total, digamos, como del crimen en el país, ¿no? Cuando se quiso hacer esta federación, ¿no? Donde el Chapo Guzmán la quería comandar y todo, no, pues no iba a resultar porque además, pues estos eran unos pinches pistoleros que pues, no tenían ni idea, ¿no? O sea, el Chapo es un pistolero, no es un narco de abolengo, sino pues un pistolerillo que terminó siendo narco. Entonces, bueno, pues tampoco con esa gente podías hacer algo, ¿no? O sea, necesitas también narcos inteligentes, como el Mayo Zambada, ¿no? O sea, más
más estratégico. El propio Félix Gallardo. O Félix Gallardo, claro, ¿no? Pero fíjate, yo tengo una hipótesis y obviamente la planteo para que me la corrijas, ¿no? Para que me digas que no tengo razón. Pero yo creo que en la era neoliberal todo se privatizó. Se privatizó absolutamente todo. Es decir, se privatizó el maíz, se privatizaron los teléfonos. Una de las cosas que se privatizaron... Se privatizó el gobierno. El gobierno administró además la privatización. Una de las cosas que se privatizaron fue el narco. Y es curioso, y con el narco se privatiza la violencia. Yo recuerdo esta famosa reunión que todo el mundo ha relatado en Acapulco, en la que de repente se junta, Félix Gallardo junta a toda una serie de gente y reparte. Yo recuerdo... Y me llamó poderosamente la atención que prácticamente todos los que estaban ahí presentes eran policías. Eran policías y se van repartiendo el negocio que antes administraban desde el gobierno, pero ahora se convierte en una empresa privada. ¿Me equivoco demasiado? No, sí, es cierto. Qué bueno, qué tranquilidad. No, pues por ejemplo, este de apellido Guajardo que lo mandan a Ciudad Juárez, pues era sí. policía. Pues no, muchos claro. eran policías. Policías, ¿no? Pues muchos eran policías. Félix Gallardo fue escolta del gobernador Sánchez Celis. De hecho, hay una foto así donde famosa. Él está con Sánchez Celis en la boda del hijo de Sánchez Celis, ¿no? Es decir, o sea, no, pues claro, ahí está. Sí, creo que se privatizan. De hecho, yo creo que hasta. Los presidentes empiezan a tener a su cártel favorito, ¿no? Sí, o sea, claro. Salinas al cártel del Golfo, ¿no? Cedillo a los Arellano, Fox a Sinaloa y Calderón el igual. Chapa, Peña Nieto con un cártel Jalisco, ¿no? Sí. Entonces, no, pues sí, ¿no? Claro que también se va privatizando, ¿no? Han tenido... Ay. Ay, este está sí padrísimo. Qué buena plática. Pues muchas gracias. No. ¿Tienes libro en puerta? Sí, pues este de jefas y jefes de gobierno, se supone que ya lo tenía que entregar en mayo, entonces ya pasó. Ya pasó. Una mala noticia. Sí, ya pasó. ¿En mayo salvada? No. No, tenía que entregarlo. ¿Así se va a llamar pero, las jefas y jefes? ¿O cómo? Jefas y jefes. Estamos todavía buscando un subtítulo, ¿no? Yo creo que sería por ahí de las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México, porque de eso trata, o sea, de las crisis políticas, cómo las resolvieron o cómo no las resolvieron, ¿no? ¿Y tienes entrevistas exclusivas con los jefes de gobierno? Sí, busqué a Cárdenas, ¿no? Hablé con Cárdenas, busqué a Rosario, también aceptó, ¿no? Hablábamos por teléfono, ¿no? Muy, muy curioso cuando te llaman por teléfono. Tienes una llamada del reclusorio, ¿no? Acepta el uno, ¿no? Ah, bueno. Entonces estuve llamando con Rosario, todavía me falta una plática con ella, una última. Logré convencer a Bejarano, a René Bejarano, para que me contara su historia de los videoescándalos, ¿no? Pero pues la buena, ¿no? No estás a andarse por las ramas. Hablé con Encinas, con Alejandro Encinas. Solicité ya la entrevista con Marcelo, está ahí en puerta. Y con Claudia también la he pedido. Y, por supuesto, voy a buscar a Mancera, ¿no? Exacto. O sea, que pues es el que va a salir peor, supongo, ¿no? Mancera no. Pues, ¿y López Obrador? Y López Obrador lo busqué, pero pues tiene muchas cosas. Creo que ahorita está ocupado. Ahora tiene otro cargo. Sí, tiene otro cargo. No, mira, lo que hice de López Obrador, traté de sacar muchísimas... que él ha contado en tanto en las mañaneras como en su momento. ¿Qué es lo que te va a contar, eh? Historias. Sí, es lo que te va a contar. Sí, no, por supuesto. Además, ojo, él empieza las mañaneras siendo jefe de gobierno. Ahí debes de tener un material inagotable. Sí. Hay un reportero que se llama Ernesto Osorio, que estuvo en Monitor, que me cuenta cómo empezaron las mañaneras, ¿no? Y dice, se llegaba él, se metía por la puertita de atrás y ahí lo agarrábamos. Y un día hubo tanto escándalo, unos pinches cacerolazos que llevó este Arne Ruto, no sé cómo Arne se llama. Arne Ruto, sí. Ese, ¿no? Dice, ese cabrón llevó un día cacerolazos. Entonces, López Obrador nos mete al Palacio de Ayuntamiento, ahí nos da la conferencia y entonces le dice a César, oye, pues está mejor aquí, prepara el saloncito allá para las conferencias. Dice, y al día siguiente, ¿no? ya estábamos en el salón este Francisco Zarco, dice, pero estuvo más o menos como una semana en la calle, o sea, banquetera. Y a la siguiente semana se instaló a Osorio lo mandó Gutiérrez Vivó para que probara que López Obrador a las dos semanas se iba a cansar de la conferencia. Espérame tantito. Sí, ¿no? Yo, pues es que le salió mal. Pues creo que le salió mal a Gutiérrez Vivó. ¿En qué año era? ¿En qué año era esto? Sí, ¿no? No, pues 2001. 2001, estamos en 2022. No, creo que no se cansaba. No se cansó. Sí, no se cansó. Entonces, pues esas historias, ¿no? Vienen, o sea, creo que... Pues, como les decía hace rato, ¿no? Tras bambalinas,
tanto Bejarano como Rosario creo que no tienen mucho que perder, entonces pues también pues, me están contando. Sí, me están contando cosas que pues, son delitos, ¿no? Prácticamente son delitos, ¿no? Sí, o sea, yo en algún momento incluso cuando me estaba contando Bejarano, uno le dije, oiga, ¿esto que usted me está diciendo es delito? Me dijo, sí, sí, legal no era, ¿eh? O sea, esa es su contestación, ¿no? Entonces, de ese wow. nivel más o menos vienen las entrevistas. Encinas también... muy buena onda, me contó como los momentos más complicados, ¿no? que tuvo como jefe de gobierno, sobre todo en un momento que hubo casi un estallido social, ¿no? O sea, casi se viene el estallido social. Cuando lo del plantón, ¿no? Cuando lo del plantón. Ya no nos cuentes más, porque no, te vamos a invitar. Vamos a invitarte cuando salga el libro. Sí, no, por supuesto, no, claro. ¿Dónde te encontramos en redes? Pues mira, casi yo no soy tanto de las redes, ¿no? Porque exacerba mi machismo y mi ego, sí, entonces... Sí, sí. Déjanos tu teléfono. Bajado, pero ahí ando, sí. No, pero ahí ando, ¿no? No, como, pero para que la gente lo... No, pero ahí ando como el Alex Almazán, ahí estoy en el Twitter, así es el Alex Almazán, entonces ahí me encuentran, ¿no? Súper. Pero sí, ahí, y de verdad, sí, cuando salga el libro, por supuesto, digo, claro, se me invitan. Sí. No, hombre, aquí venimos a platicarlo, supuesto, porque vienen muy buenas historias. Hecho. Y hay que hablarle al Narcopolo. Al Narcopolo, sí, a mi Narcopolo, ¿no? Luis, creo que podrían tener un gran programa de Narcocorridos. No, pero por supuesto, el dato. Venga, muy bien. Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Almazán. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Cuídense mucho. Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, compañeros. Y ahora sí. Nos vimos récord. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima y ya lo sabe. Compártelo, coméntelo. Adiós. Chau.